up. Perdón. Oh, momentito. Got it. Okay. got it in English, yeah. A mí también me sale en inglés. Okay, so cuando yo visto a tu mensaje a Club Amistad de ayer, it says preguntas sobre la gramática, and then it says in English, are you going? Yes or no? Okay, pues tres personas ya contestaron sí. Daniel, Diane, and Seth. And cuando yo trato de poner el yes, no pasa nada. Está raro, no sé. Bueno, la verdad no. Bueno, obviamente no importa porque tienes el enlace, pero sí, no sé por qué no funcionó con Mira. Ayuda un poco si responden sí en Mira. No importa mucho, pero ayuda un poco porque yo creo que entre más personas, más atracción, ¿no? Atrae a más personas, ¿no? Oh, okay. Yeah. Pero no es no importa mucho. No hay problema. Okay. Lo más importante es que estén aquí para practicar la gramática. Y ¿tienen preguntas? ¿Trajeron preguntas sobre la gramática? ¿Alguien tiene una duda de cómo funciona algo con la gramática? Siempre con el concepto de mi cabeza de el subjuntivo, subjuntivo. Ah, subjuntivo, ah, okay. Uh-huh. Subjuntivo presente y pasado. Muy bien, muy bien. Okay. Perfecto, okay. Okay, tú dices. ¿Y por qué se usa quisiera? Por ejemplo, cuando ordenar alguna cosa, sí es en presente, pero se usa en el pasado. Ajá. Sí, yo también quisiera saber. sí. Sí, no, es una expresión nada más. Sí, no, es una forma, a lo mejor porque por ser subjuntivo y tener un poco de duda y eso, es un poco más cortés, ¿no? Sí, es un polités, sí. Ajá, sí, es como una forma, más o menos, si dices, mesero, quiero un burrito o lo que sea, está bien, pero suena un poco más simpático si dices quisiera. Disculpe, Beto. No, eso fue. Buena pregunta. Muy buena pregunta. Y la respuesta es más corta que el subjuntivo. Entonces, por eso respondí primero a esa. Pues del subjuntivo, ¿alguien más quiere practicar un poquito el subjuntivo? ¿O sí? Yo tengo problemas con commands. Ah, oh, muy bien.
Pues sí, entonces practica más y ya no vas a tener problemas, ¿no? Mandatos, ¿verdad? Ok, muy bien. Y ahora, en esta sesión, pueden hacer la pregunta en inglés, está bien. Yo sé que está raro que Daniel diga eso, pero como son explicaciones y eso, está bien. Ok. No hablo inglés. Ah, bueno, está bien. Se permite, ¿no? La preferencia es en español, si puedes, pero no hay problema si vamos a hablar un poco en inglés, si es más fácil para la explicación. Entonces, ok, subjuntivo, mandatos. Y tengo una pregunta específica sobre la diferencia entre pensar en y pensar de. Tienen significados diferentes, pero no puedo recordar cuando estoy hablando. Es buena pregunta. Yo no sé. Pensar, bueno, yo estoy pensando que pensar de es muy raro que dirías pensar de. Pensar en es mucho más común. Como pensar en es como think about, ¿verdad? Sí. Pensar de tendría que ser como una situación, un contexto diferente, como por ejemplo, como junto con una expresión, como pensar de nuevo. Es como, pero de nuevo es una expresión, ¿no? Pensar de nuevo. No sé. Está bien, pero. Sí. No, si estás pensando en. Si estás pensando en. Think about, entonces es pensar en. No, no, nunca va a ser pensar de. No, es pensar en, ¿no? Pero tú puedes pensar en un ejemplo, Rebe, okay. de cuando usarías pensar de. Ok, voy a tratar. Pensar de otra manera. Ajá, pensar de, ajá, ok. Pensar de otra forma, pensar de otra manera. Ajá. Muy bien. Pero sí es más común en que ajá. De. Uh-huh. Pensar de, ajá, okay, no, lo voy a tomar como tarea yo también. Voy a pensar de cualquier manera en hacerlo, más o menos. Ajá, ya con una coma, ¿verdad? Pensar de cualquier manera. De cualquier manera. Sí, sí, sí. Sí, como una subcláusula puedes poner de cualquier manera y luego, ajá. Sí, sí, sí. Ok. Sí, bueno, lo que puedo responder es que pensar en es una expresión, ¿no? En sí. O sea, pensar en es una expresión. Pensar de no es una expresión. Hay este ejemplos de cuando, o sea, necesitarías las dos palabras, ¿verdad? Pensar y de. Pero pensar de no es una expresión, ¿verdad? Pero pensar en es como un significado, una expresión en sí. Ok, muy bien. Ya. Yeah. Sí, Judy, otra. Ok. Siempre se me confunde la diferencia entre estuve y estaba. Ah, muy bien. Ok, excelente. Estuve, estaba. Es pretérito imperfecto, ¿verdad? Estaba. Ok, muy bien. Parece que tenemos a una persona nueva. Den. Hola, Den. ¿Nos escuchas?
bueno, a lo mejor va a hablar después. No, no, no conozco a esta persona. No sé si se llama, oh, ahí está, hola. Ah, ok. A lo mejor tiene, es la misma. Ok, entonces te llamas Den. Oh. Oh, quiere responder. Ah, ok. Es un dibujo de San Francisco. Ah, ok. Jeff Franklin. Ah, oh, no sabía. Ok. Es de Full House. En la televisión, Full House. Ah, ok. Excelente, no conozco ese programa. Muy bien. Ok, no, gracias por contribuir, Den. Me parece que a lo mejor Den tiene problemas con el audio. Pues entonces en la lista tengo subjuntivo, mandatos y estuve versus estaba, que sería, como dice Den, en muchos casos es intercambiable, pero en algunos casos es como más apropiado uno que el otro. La diferencia es como en todos los verbos de imperfecto pretérito, pues esa es la diferencia, ¿no? Estuve es pretérito, estaba es imperfecto, ¿no? Entonces, cuando es una acción continua en el pasado, usamos estaba. Cuando quieres expresar el comienzo o el final de la acción, o las dos, usas estuve, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando es un tiempo definido en el pasado, por ejemplo, si yo digo yo estuve en Ensenada por 2 semanas, ¿verdad? Yo estuve, porque es un tiempo definido, ¿verdad? Ahí estoy expresando eso, ¿no? Si quiero expresar mi presencia en Ensenada sin expresar cuándo comenzó ni cuándo terminó, a lo mejor se sabe, ¿no? Cuándo terminó o cuándo comenzó, pero no lo estoy expresando en el momento, ¿verdad? Estaba en Ensenada, por ejemplo. Funciona muy bien con descripciones de una escena, por ejemplo, era una noche oscura, yo estaba en Ensenada, ¿verdad? Entonces, no estoy expresando cuando llegué a Ensenada ni cuando me fui de Ensenada, solamente expresando que estoy en Ensenada, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa sería una forma de pensarlo, ¿verdad? Si quieren practicarlo un poquito, ¿cómo se diría? Sería estuve o estaba. Si yo digo cuando llegó mi hermana a la casa, ¿yo estuve hablando por teléfono o yo estaba hablando por teléfono? Estaba. Okay. Estaba. Okay. ¿Y por qué? Porque es una acción que, you know, no terminado. Ajá, okay. Pero la
hermana llegó al momento, entonces quizás puede decir estuve. Ajá. Bueno, la verdad. En el momento. Sí, la verdad probablemente es estaba. Sí. Probablemente, pero sí. Es posible, depende de lo que tú quieras expresar, ¿no? Entonces podría ser estuve, pero yo, si fuera estuve, yo lo que estaría expresando es que llegó mi hermana y yo estuve hablando por teléfono y se ve que yo agarré el teléfono y lo colgué, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, pero si queremos expresar que llegó mi hermana y cuando llegó, yo estaba hablando por teléfono antes, llegó mi hermana y yo estaba hablando por teléfono, entonces es estaba, ¿verdad? Pero si se ve la acción de hacer eso, comenzar o terminar, ya estuve, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo más probable sería estaba, ¿no? Sería. Hay una expresión en español, devil's advocate. Ajá. Bueno, no sé. A lo mejor Den sabe o Rebeca. Está bien, pero eso fue sí. Yo. Sí. No, y siempre es posible. Estoy apuntando devil's advocate porque no se me ocurrió una traducción. Sí, y es la verdad. O sea, yo con mis estudiantes en la universidad, siempre, pues había muchas veces, bueno, siempre había exámenes ya hechos que no hice yo, ¿verdad? Estaban ya hechos. Entonces, tenían como un examen, una prueba de si debes de poner pretérito o imperfecto, ¿no? Entonces, pues tenían, por ejemplo, la opción de poner estuve versus estaba. Y yo sabía lo que quería el examen. Pero si el estudiante ponía algo que no era lo que quería el examen, yo siempre les preguntaba, ¿por qué usaste esto? ¿Verdad? Entonces, si me podían explicar por qué el pretérito, aunque el examen quería imperfecto, entonces podría estar bien, ¿no? Entonces, siempre es posible, ¿no? Siempre es posible. Un profe bueno. Oh, gracias. Sí, es siempre, sí, me gustaba dar esa oportunidad porque sé que siempre depende de lo que tú quieras expresar, ¿no? Entonces, no hay una forma correcta. Solamente está mal si usas el pretérito cuando quieras expresar el sentimiento de imperfecto o viceversa. Muy bien. A ver, entonces, a ver, otro ejemplo al revés. Otro ejemplo. Vamos a usar tener en vez de estar, ¿verdad? Es muy similar, ¿no? Tenía versus tuve, ¿verdad? Entonces, me caí y me caí, okay. Me caí y lastimé el brazo y tenía o tuve dolor por 3 días.
Tuve. Tuve, sí. Sí, ajá, sí, porque es, ya ves el momento en que ya no tengo, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien. Ok, muy bien. Ah, ¿ustedes pueden pensar en otro ejemplo? De, vamos a decir, tenía versus tuve, o estaba versus estuve. Estudiar. ¿Mande? Estudiar. Estudiar. Okay, como estuve estudiando versus estaba estudiando. Muy bien. Okay, ¿cuál, que alguien puede dar un ejemplo de estuve estudiando? Sí. A ver. Sí, uno más. A ver. Un ejemplo de estuve estudiando. Okay. Estuve. De Elena o de cualquier persona. Estuve estudiando por 3 horas. Ajá, perfecto. Mm-hmm. Okay. Ajá. Y estaba estudiando por muchos años. Ajá. La verdad, en ese caso, probablemente sería estuve. Probablemente sería por muchos años. Ajá. Sí. Porque es un, estás más o menos definiendo un tiempo, ¿no? Ahí, otra vez depende lo que tú quieras expresar, ¿no? Sí. Y estoy estudiando ahora y estaba estudiando por muchos años los dos. Si dices, es casi el mismo significado, ¿no? Pero si tú dices, por eso yo creo que Den dijo que es lo mismo, ¿no? Porque en muchos casos sí expresa una diferencia de significado, pero una diferencia muy sutil, ¿no? Por ejemplo, si tú dices, cuando tú dices yo estaba estudiando por muchos años, solamente si tú quieres expresar la idea de antes yo, o cuando estaba en la universidad, yo estudiaba mucho o estaba estudiando, o Cuando estaba estudiando en colegio. Ajá, cuando estaba estudiando. Sí. Ajá, sí. Si quieres expresar como en el pasado, en general, puedes usar estaba. Uh-huh. Y cuando dices muchos años, por muchos años, como digo, probablemente va a ser estuve, pero si dices estaba, se va a entender que una cosa que hacías en el pasado, o sea, que se va, eso es lo que expresas, ¿no? No expresas un tiempo, ¿verdad? ¿Siempre estuve estudiando o siempre estaba estudiando? Muy buena. Probablemente estaba. Estaba. Siempre estaba estudiando, porque no, pero, híjole, yo sí escucho, siempre estuve estudiando, y pues ahí sí, ahí como es una diferencia muy sutil, que, o sea, lo que estás expresando es que en momentos estuviste estudiando, ¿no? Y si dices, estaba, como estás como expresando que siempre, como que no se comunica cuando acabaste y cuando empezaste. Pero la verdad es casi, es lo mismo. Entonces, sí, cualquiera de los dos, yo creo que si dices, si quieres expresar que antes siempre estuve estudiando o siempre estaba estudiando, la verdad, yo creo que en libros de gramática te van a decir que estaba,
tienes que usar estaba, pero se escucha estuve. Se dice estuve también. Está bien. Muy bien, ya lo hice más complicado, ¿verdad? bien, a ver. Con tener en el pasado y con estudiar en la universidad, tenía que estudiar. Uh-huh. Tuve que estudiar para la prueba. Ajá. ¿Sí? ¿O no? Pues depende de lo que tú quieras expresar. Por ¿verdad? 3 horas. Sí. Si dices 3 horas, ya estuve. Tuve que estudiar por 3 horas. Bueno, lo más probable es que va a ser tuve, ¿no? O sea, uh-huh. Pero buen ejemplo. Tuve versus tenía que estudiar en la universidad. Es lo mismo, la verdad, pero lo que estás expresando cuando dices tenía que estudiar, lo que se imagina es tú en la universidad estudiando en el pasado, ¿verdad? Y cuando dices tuve que estudiar cuando en la universidad, te imaginas los 4 años. O sea, en tu mente te imaginas los 4 años que tuviste que estudiar y ya no, ¿verdad? Pero pues, la verdad es lo mismo, ¿no? Pero es solamente una diferencia sutil en lo que se imagina cuando se dice. Hay los ejemplos que vi yo son los ejemplos donde como digo, siempre es posible intercambiar, pero son los ejemplos que la diferencia es grande, ¿no? La diferencia es grande, ¿no? Si dices en el significado de pretérito e imperfecto, ¿no? Si dices, yo estuve en la casa por 3 horas o siempre estaba en la casa cuando era más joven, ¿no? Entonces, ahí se ve una diferencia en significado muy grande entre pretérito e imperfecto, ¿no? Pero hay casos en que es muy sutil la diferencia, entonces no importa mucho cuál usas. Yo creo que por eso dice Den que es lo mismo, porque en muchos casos es básicamente lo mismo. Yo tengo otras dos, a ver si estoy correcta, ¿verdad? Ajá, sí. Yo tenía 5 perritos en la casa de mi abuela. Ajá. Y tuve 3 perritos cuando era niña. Ajá, ok. Muy bien. Yeah, ok, entonces yo te pregunto a ti, Rebe, la segunda, tuve 3 perritos cuando era niña. ¿Cuál sería la diferencia entre tuve 3 perritos cuando era niña y tenía 3 perritos cuando era niña? Porque tuve está marcando que, bueno, si me ven ahora ya no soy una niña, ¿verdad? Ajá. Entonces tuve cuando fui niña. Y tenía, pues ya no los tengo porque soy adulta y ya no tengo esos perritos. Entonces, para mí, como en ese caso, no hay mucha diferencia, ¿no? Ah, ok. Sí, o sea, en ese caso podría ser tuve o tenía, yo creo. Tenía, ok. Aunque sí veo un poco de la diferencia en lo que expresaste, que cuando tuve, como que se concentra en la niñez y que ya se acabó, ¿verdad? Y tenía, no se piensa, o sea, sabemos que ya se acabó, pero en la expresión solamente se ve cuando eras niña y tenías los perros, ¿no? No se ve, no se imagina cuando se acabó, pero pues es muy, muy similar, ¿no? Para mí es como...
Pero tu otro ejemplo, ¿cuál era? ¿La primera? El primero era, yo tenía 5 perritos en la casa de mi abuela. Ajá. Ok. Entonces, ¿cuál sería? Ajá. Entonces, para mí, bueno, pregunto a ustedes. ¿Qué es lo que está expresando Rebe cuando dice tenía 5 perritos? ¿5? Cinco. Uh-huh. Cinco. Oh, muchos. cuando yo tenía 5 perritos en la casa de mi abuela, ¿verdad? Esa es la frase, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué entienden ustedes? ¿Cuántos años o qué edad tenía Rebeca? No, no dijo, ¿verdad? Pero ¿qué se imaginan ustedes? ¿Cuántos años tenía o más o menos en qué etapa de la vida estaba Rebeca? No sé cuántos años. A ver, Susan. Bueno, yo creo que podría el tiempo cuando ella estaba en la casa de ellos. Y ella puede tener cualquier edad, pero siempre cuando estaba en la casa de ellos, ellos tuvieron o tenían los perritos o ajá, los perros. O eso es como yo lo ve, pero no sé. Entonces puede ser cualquier edad, pero siempre cuando ella estaba en la casa de ellos, habían los perritos. Yo no sé, yo estoy cogiendo. No, está bien, muy bien. No sé, la verdad no sé tampoco, pero yo estoy pensando, o sea, a mí se me figuró que era cuando eras niña. Sí. O ahora, pero quizás los perritos van a estar muy vieja. Bueno, ella no está vieja. Sí. O viejos. Bueno, bueno, nada más quería darles esa herramienta del pasado pretérito versus imperfecto que cuando, si quieres expresar o el comienzo o el final o los dos, usas pretérito. Si quieres expresar como una foto, una imagen en el pasado, ya es imperfecto. Entonces, y hay situaciones en que no hay mucha diferencia, o sea, expresas una o expresas la otra, es casi igual, ¿no? Entonces, y hay otras situaciones en que la gente, si dices una y quieres decir la otra, como que no checa. como que no se va a entender bien, ¿verdad? Como por ejemplo, si dices, estaba cuando yo estaba explicando pretérito versus imperfecto. Híjole, no es buen ejemplo tampoco, porque si yo digo es cuando yo estuve explicando, también está bien. Híjole, bueno, les debo una, yo sé que hay ejemplos, porque cuando estaba hablando ahora, en mi mente de profesor, estaba pensando si yo dijera de pretérito, eso estaría mal, se notaría, pero no me acuerdo qué era. Les debo ejemplos, pero bueno.
Y de hecho tenía eso pretérito en perfecto aquí. A ver, también subjuntivo. Todos han visto eso de weirdo, de es, a ver si me acuerdo, wish, hoy lo voy a tener que buscar, weirdo, bueno, weirdo en español, ok, no, weirdo, subjuntivo voy a poner, subjunctive, ahí está. Ok, dice, ok, sí, wish, will, emotion, ajá, impersonal expressions, requests, or recommendation, doubt, denial, and then o is ojalá. Ojalá, that's it, right? Entonces, a ver, lo voy a escribir en el chat. Uy, voy a, emotion. Se puede escribir en español, emoción. ¿Verdad? Emoción. Impersonal expression, como por ejemplo, es necesario que, ¿verdad? Es necesario que, es importante que, ¿verdad? ¿Qué era? Oh, request o recommend, ¿verdad? La D es oh, doubt, duda, ojalá. Ahora, una y, cosa. Y la acronym es weird. Weirdo. Como en inglés, sí. Sí, weirdo, sí, es en inglés. Sí. Weirdo. Sí, 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 sí. Ok, la R es por qué, R, en weirdo significa qua. Sí, como request, recommend. Request. Okay. Entonces, quiero que. ¿Cómo? ¿Una recomendación? Ajá, sí. Como si dices, quiero que, es un request, se puede decir, o recomendación, recomiendo que, o prefiero que. Uh-huh. Ahora, la palabra que es como la llave para abrir la posibilidad del subjuntivo, ¿verdad? Entonces, no siempre. No siempre es subjuntivo lo que sigue, pero si es un verbo conjugado, a conjugated verb, after que, muchas veces es subjuntivo y siempre es una posibilidad, ¿no? Entonces, si escuchas un verbo y luego que, y luego viene otro verbo conjugado, hay que pensar, esto podría ser subjuntivo, ¿verdad? Es posible, ¿verdad? Y en estos casos son los casos, ¿verdad? Entonces, wish, espero que, ¿verdad? Espero que, siempre va a ser subjuntivo, espero que. Emoción, si expresas emoción, siempre va a ser subjuntivo, ¿verdad? Me alegro que estés aquí, ¿verdad? Me alegro que ustedes estén aquí. No digo me alegro que ustedes están aquí, no, me alegro que ustedes estén aquí. Me estoy triste que mi tío ya no esté con nosotros, ¿verdad? ¿Pregunta?
Oh, pensé que alguien dijo algo. Ok, expresión impersonal, sí, pues eso es muy, muy obvio, creo, ¿verdad? Quiero que, ah, perdón, es necesario que, igual hay que poner que, ¿verdad? Es necesario que, es importante que, a ver qué otros, hay ejemplos aquí con el, uy, no se ve. A ver si me lo, sí, mira, quieren, oh, no, sí se puede hacer más grande, creo. Oh, es necesario, es importante, es bueno que, ajá, sí, muy bien. Sí, con, entonces, y que sigue la R, entonces ahí son como pedir, pido que, es como request, ¿verdad? Pido que hables en español. ¿Qué más? Recomiendo que, quiero que, ¿verdad? también ponen will o wish, como entonces ahí request and will are como sinónimos, ¿no? Como quiero que, es como put your will on someone else, ¿verdad? Entonces quiero que tú hables español, entonces es como subjuntivo. Ok, duda. Bueno, si usas la palabra duda en el positivo, va a ser subjuntivo, ¿verdad? Entonces, dudo que más personas vengan a la clase, ¿verdad? Entonces, subjuntivo, dudo que vengan a la clase. Ahora, si yo digo no dudo, entonces no hay duda, ¿verdad? Entonces no es subjuntivo. Entonces digo, no dudo que todos van a entender mejor el subjuntivo al final de esta clase. Okay. Aunque sí tengo dudas, pero bueno. Ojalá que podamos. Ajá, muy bien. Ojalá que podamos, muy bien. Y ojalá es el último, muy bien. Siempre tiene subjuntivo con ojalá. Ahora, una cosita con duda para ayudar un poquito. Bueno, como un tip. Dices, creo que, parece que a lo mejor tienes duda, pero no. Nunca es subjuntivo, ¿verdad? Creo que tú puedes. Pero si pones no creo, ya hay duda. Entonces, no creo que puedas, ¿verdad? No creo que puedas, ¿verdad? Muy bien. Yo les mando esos ejemplos también de duda. Sí, ahí lo tengo. Me voy a acordar. Bien. Ok. ¿Sí? Daniel. Sí, David. Creo que hables conmigo. No hablas. Creo que hables. Ah, no. Con creo, cuando es positivo, es indicativo, entonces no es subjuntivo. Quiero que hables conmigo. Perfecto, sí. Ajá. Cuando dices quiero que, ahí sí es subjuntivo. Creo que no es subjuntivo. No creo que es subjuntivo. Okay. Muy bien. No, lo voy a poner aquí. Quiero que. Creo que y no creo que. Entonces, creo que no es subjuntivo, ¿verdad? Muy bien. Este concepto de creer es indicativo, es un bonito ejemplo de la cultura latina o español. Yo pienso que sí, bonito, también. Muy bonito. Sí, ¿verdad? Es como pensar muy positivo, ¿verdad? Ajá.
Well, creer es una fuerza muy fuerte. No, you know, creer es en español creer tiene mucho poder y certainty. Sí, tú dices yo creo que va a pasar, no es como el hecho de que no tiene duda, es como a lo mejor implica algo de la cultura, ¿no? De que yo soy una, o sea, que es una mentalidad muy positiva, ¿no? Ajá. Sí. Yeah. Muy bien. Excelente. ¿Qué más iba a decir de eso? Ojalá, ajá, muy bien. Y en el pasado, subjuntivo del pasado, no vamos a conjugar y practicar las conjugaciones, eso lo tienen que hacer ustedes. Les voy a dar como opciones en el internet donde pueden practicar estos conceptos. Una cosa que a lo mejor les ayuda, es difícil, como ya vieron, hablamos 20 minutos de pretérito versus imperfecto y que a veces es igual, a veces no. En el pasado del subjuntivo, solamente existe el pasado del subjuntivo. No hay imperfecto y pretérito del subjuntivo en el pasado, ¿verdad? Es pasado, subjuntivo y ya. Solamente una conjugación. ¿Sí? Mm-hmm. Entonces, por ejemplo, si dices en el indicativo, no subjuntivo, si dices tienes que decidir, ¿no? Estaba o estuve, o hablé o hablaba, ¿verdad? Pero en el pasado del subjuntivo es estuviera y ya, ¿verdad? ¿Y cuál era el otro ejemplo que dije? Hablara, hablé versus hablaba en el subjuntivo, hablara y ya, ¿verdad? No hay dos pasados subjuntivos como hay dos pasados indicativos. No sé si todos comprendieron eso. Espero que ayude eso. Una conjugación menos, ¿verdad? No hay dos conjugaciones del pasado del subjuntivo, solamente una. ok, y mandatos. Debbie tenía una pregunta de los mandatos. Y la verdad, los mandatos son muy similares al subjuntivo en la con expressing your will on someone else, ¿verdad? Dices, quiero que hables español, ¿verdad? Sí. Y en el mandato, bueno, yo digo que es similar al subjuntivo porque la conjugación es el contrario como en el subjuntivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo, yo quiero que Seth hable español, ¿no? Es subjuntivo. Y ahora si estoy hablando un mandato de usted, como usted hable español, ¿verdad? Hable español, ¿verdad? Como un mandato. Hable español, ¿verdad? O también no quiero que hables, inglés, ¿verdad? O el mandato, no hables inglés, ¿verdad? No hables inglés. Es el mismo, es la misma conjugación, ¿verdad? Ahora, los mandatos de tú cambian un poco. se usa la tercera persona del indicativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es tú, yo digo, en vez de decir, si es usted, yo digo, hable español, ¿verdad?
si eres tú, yo digo habla español, ¿verdad? Habla español. Pero en el negativo sigue siendo como el subjuntivo, ¿no? No hables es el contrario, no hables inglés. Pero en el positivo, todos los mandatos positivo tú usan la tercera persona indicativa, ¿verdad? Entonces, habla español, come frutas y verduras, mira las noticias, etcétera, ¿verdad? Gracias. Sí. Yo estudié la gramática demasiado. O sea, yo estudié la gramática tanto que no es necesario saber tanta gramática como yo sé. Entonces, a veces hablo muy rápido porque lo he repasado muchas veces. Entonces, por favor, si no comprenden, dígame, Daniel, eso no agarro eso porque, o sea, es como después de muchos años, a veces pienso que es fácil y no es fácil. Entonces, por favor, dígame. Si no, pero hasta ahora están comprendiendo todo. No. ¿Cómo qué parte no comprendieron? Lo de los mandatos. Entiendo la gramática, las reglas, pero a veces no estoy cierto cuando uso subjuntivo contra indicativo. Ah, ok. Sí, muy bien. Sí, o sea que entiendes la conjugación, pero a veces no sabes si debes de utilizar. Yeah, no estoy seguro. ¿Cuál fue? Yeah. Muy bien. Ah, ok. Pues yo les voy a compartir, bueno, a ver si lo encuentro. Creo que es hay un sitio. Okay. Este sitio los voy a compartir. Es muy bueno. studyspanish.com. Muy fácil. Y es muy bueno. Tienen ejercicios. Y es gratis. Hay como suficiente material gratis. Si quieres pagar, puedes tener más material, pero la verdad no creo que sea necesario. Pero hay todo lo que tú quieras ver. Podemos hacer una búsqueda. Por ejemplo, ponemos así, subjuntivo, subjunctive. Ajá. Oh, ok. Y todos los libros te van a decir imperfect subjunctive, pero es past subjunctive. No importa, ¿verdad? No se preocupen con imperfect o lo que sea. Es past subjunctive. Pero bueno. A ver, tienes que tener premium. Bueno, vamos a poner present subjunctive. Ajá, entonces aquí, bueno, y da una explicación, ¿verdad? Y luego hay pruebas o ejercicios, ¿no?
Entonces, puedes practicar, ¿no? Oh, no. Y pueden poner aquí no. Yo siempre pongo no porque los mexicanos no usan vosotros. Ok. Ok. Él no está convencido de que ella lee. ¿Qué sería? En este caso es todo subjuntivo, ¿no? Entonces, en este caso es para practicar la conjugación del subjuntivo, ¿no? Pero tienen muchos ejercicios, ¿verdad? Muchos ejercicios. Y hay unos que tienes que decidir. Eso es para practicar la conjugación. A ver, más. ¿Eso es lo que acabamos de ver? No. Bueno, ajá, subjunctive part one. Ok, sí, ok, aquí, perdón. Ajá, sí, bueno, ya tienen la idea, pueden ir a este sitio y hay como ejercicios para practicar y algunos ejercicios te dan, tú tienes que decidir si es subjuntivo o indicativo, ¿no? Entonces es buena práctica. Studyspanish.com, aquí lo pongo. Lo pongo aquí en el chat. Por ejemplo. Sí, es studyspanish.com con eso. Pero muy bien. A ver. Ya son las 8. Una más. Que ¿cómo se dice? Alguien dame un ejemplo del verbo ser. Usar el verbo ser en el presente o el pasado, no importa. Usando subjuntivo. No necesario usar el subjuntivo. Yo soy una mujer. Ajá, perfecto. Muy bien. Y ahora una frase usando el verbo estar. Yo estoy aquí. Ajá, yo estoy aquí. Muy bien. Ahora, una frase usando el verbo ser en el pasado. El pasado imperfecto. Pasado imperfecto. ¿Será? ¿No será? Sería. Yo fui joven. Yo fui joven. Ok, muy bien. Okay. Eso sería pretérito, pero es pasado, muy bien. Yo fui joven o yo era joven, está bien. Ajá. Y ahora un ejemplo de en el pasado con el verbo estar. ¿En el pasado? En el pasado, sí, también, perdón. No se tuvieron que ir algunos. O Rebeca. Yo estaba estudio español en colegio muchos años pasada. Hace muchos años yo estaba estudiando en español. Ajá, muy bien. Okay. ¿Cómo se dice? There is an event on Saturday. Hay un evento el sábado. Muy bien. Muy bien. Y se dice the event is on Saturday. El evento es sábado.
Es el sábado. Okay. The event is at the convention center. Centro de convenciones. Está. ¿Está? Yes. Okay. Muy bien. Normalmente con es con location, ubicación, es estar, pero con eventos es ser, ¿verdad? Oh, wow. Muy bien. Ok, amigos, pues espero que no los haya confundido más. es para eventos, para ubicación de eventos. Salir también. Ok, está bien. Sí, ya nos pasamos por 3 minutos. Muy bien, pues no sé, a lo mejor eso les da como una idea de lo que estaba pensando para estas reuniones de gramática o para esta reunión de gramática. Si lo ven como beneficioso, me pueden decir y podemos hacer otro así. Pueden venir con más preguntas, ¿sí? Ok. Y recomiendo mucho. Yo les mando lo que tenemos en el chat y recomiendo mucho que practiquen los conceptos, ¿sí? Que vean studyspanish.com. ¿Sí? Muy bien, amigos. Pues, y si hay más preguntas, me pueden escribir. ¿Sí? Ok. Gracias, Daniel. Gracias, nos vemos el jueves. Profe. Nos vemos. El jueves, sí. Hasta el jueves. Sí. Hey, man, you gotta go? Well, I'm getting tired. Dejar de grabar.